Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, teme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer de nuevo saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro apartado, en nuestra emisión semanal titulada Gracia Sublime, programa que venimos emitiendo a lo largo de algunos años y que en las últimas semanas estamos compartiendo con ustedes el contexto que está ubicado en el capítulo 16 de Mateo, entre los versículos 13 y 20. Este programa trata a lo largo de 20 minutos de compartir con ustedes breves reflexiones, pensamientos siempre inspirados y fundamentados en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, buscando y procurando edificar nuestras almas. En el programa de hoy vamos a continuar con lo que hemos venido enseñando a lo largo de los últimos programas, como hemos dicho hace un momento, el contexto entre el versículo 13 y 20 del capítulo 16 de Mateo, un capítulo que en este contexto tenemos el título, la confesión de Pedro. Sabemos que inmediatamente después de esta confesión y la propia declaración de Jesucristo, por primera vez Cristo ya anuncia su muerte, lo que hará dos veces más a lo largo de los siguientes capítulos del Evangelio de Mateo, y también, como hemos dicho, esto sucede en los sinópticos, o sea, en Lucas y en Marcos. Estamos en Cesarea de Filipo, como hemos dicho. Cristo ha preguntado quién dice los hombres, que es Él. Hemos estado hablando de la importancia de esta pregunta y a la vez de la propia ubicación física de donde Cristo hace esta pregunta, ya que estamos en un lugar fundamentalmente gentil, el norte de la Israel, de la Palestina bíblica. Entonces vemos la respuesta que las personas daban de Jesús. No hablaban de Él como de un cualquiera, en cierta manera lo comparaban, hacían una similitud, realmente lo identificaban con Juan Bautista, último profeta antes del tiempo de la iglesia. La ley los profetas va hasta Juan, ¿sí? Entonces podemos ver como el carácter importante de este hombre, a quien comparan al propio Jesucristo con él.
Elías, otro gran profeta del Antiguo Testamento, Jeremías. Hemos hablado con una connotación curiosa, que la propia tradición rabínica, esto no está escrituralmente presentado, por lo tanto tenemos que darle el valor que tiene en la propia enseñanza que podemos encontrar en comentarios y en algunas cosas que buscan fuentes extrabíblicas. Se dice que realmente Jeremías aparecería evidentemente con el arca escondida en sus tiempos, ¿sí?, en sus tiempos de ministerio profético, en los tiempos de la deportación a Babilonia para inaugurar el siglo venidero. Como hemos estado hablando, en el pensamiento rabínico judío había dos eras, la actual y la venidera. Por lo tanto, la idea del Mesías, de ese rey esperado y anunciado a lo largo del Antiguo Testamento como una esperanza judía, esta esperanza mesiánica fundamental, importante, que no tenemos tiempo ahora también para poder incidir o introducirnos a ella, pues realmente inauguraría la era venidera, el reino mesiánico. Entonces Jesucristo preguntó a los suyos, a sus discípulos, ¿quién decir vosotros? Entonces Pedro es quien lleva aquí, según el relato de Mateo y según el relato de los sinópticos, esta iniciativa, ¿no? Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hemos visto el término Cristo como esa palabra griega para ungido, que tiene su equivalente en el Mesías, que es la misma palabra en el hebreo. Y evidentemente en nuestro latín tenemos ungido, el Hijo del Dios viviente. Y aquí hemos dicho que es una paráfrasis del término Yahweh, o sea que equipara en una igualdad absoluta a Cristo con el Dios de Israel, con el Padre, ¿sí? Con el Padre en lo que ya nosotros conocemos en cuanto a la enseñanza neotestamentaria. Por lo tanto, aquí Pedro está teniendo una revelación prodigiosa, maravillosa, profunda del Espíritu Santo. Hemos dicho que con absoluta claridad podemos ver las tres personas de la Trinidad, del Padre, que según la propia declaración de Jesucristo lleva a cabo esta revelación. Sabemos que esa revelación es obra del Espíritu Santo y el propio Hijo presente, a quien Pedro está distinguiendo bajo la luz divina. Entonces Jesús responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Aquí tenemos el término en hebreo, Bar Jonás, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, no te lo enseñó, no te lo declaró. Aquí la palabra revelar nos enseña que algo se puede comprender previa muestra, porque antes está oculto. Esto es el contenido en esencia del significado de la palabra apocalipsis, la expresión apocalupto en griego, el verbo. Tanto la forma sustantivada del verbo como el propio verbo nos enseña que realmente se nos muestra algo que previamente estaba escondido. Por lo tanto, esta revelación nos habla de que se abre un telón de identificación, de enseñanza, de revelación, de claridad espiritual en el propio corazón, en la mente de Pedro, que no proviene de sus propias capacidades o de sus propios estudios o de sus propias investigaciones, sino únicamente tiene una fuente y viene directamente del Dios del cielo. Bueno, entonces aquí es donde vamos a estar en esta mañana, y aquí ahora vamos a poder establecer en el verso 18 las palabras importantes de Cristo. Yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí ya tenemos un cambio de nombre, ¿sí? Ya pasamos de Simón a Pedro, ¿sí? Y este Pedro ya tiene una connotación, su significado es piedra, ¿sí? Y aquí Jesús en esta frase conjuga dos palabras muy similares, ¿sí? Ya que posiblemente, como hemos dicho, en el arameo casi no tienen diferencia, ¿sí? Pero bueno, en el griego sí la tienen. Estamos hablando de Petros y Petra, estamos hablando de una piedra o estamos hablando de una roca grande. Entonces es Cristo quien está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta roca
edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, estamos ante una declaración gloriosa, estamos ante un argumento de una gran profundidad y sobre una verdad en que descansa posiblemente todo el significado bíblico. Estamos ante una revelación maravillosa. Primeramente, estamos viendo por primera vez la iglesia en las propias palabras de Jesús, ¿sí? Estamos viendo sobre quién está fundamentada la iglesia, que es sobre Jesucristo mismo. Y a la vez estamos viendo a los apóstoles como predicadores de esta verdad. Y quienes son receptores, son administradores, son mayordomos, a quienes se les ha confiado el anuncio del evangelio y de esta verdad. Lo que podemos ver en el verso 19, estas llaves del reino de los cielos que están directamente relacionadas con lo que se ata en la tierra, con lo que se ata en el cielo, con lo que se desata en la tierra y con lo que se desata en el cielo. Esto no tiene que ver con una autoridad humana, esto evidentemente tiene que ver con la palabra de Dios, con aquello que coincide plena y perfectamente con los argumentos de Dios en cuanto a lo que es correcto y en cuanto a lo que es incorrecto. Por lo tanto, aquí podemos ver la amplitud de lo que aquí se nos está enseñando. Se nos está anunciando la iglesia en su sentido neotestamentario. Aquí hemos visto que este término griego, eclesia, tiene su equivalente en el hebreo kahal, que es la congregación de Israel, que tipifica a la iglesia en el Antiguo Testamento. Y que la iglesia es un antitipo de este cajal del Antiguo Testamento. Evidentemente vemos ese misterio maravilloso del cual Pablo fue hecho apóstol y evidentemente administrador. Él decía del mismo a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me ha confiado. Y la palabra de Pablo es el agistos, o sea que no hay nada más pequeño, que él no se puede reducir más la idea que Pablo tiene del mismo en cuanto a la grandeza del ministerio de anunciar este misterio de que judíos y gentiles compartirían, cohabitarían en un mismo cuerpo que es la iglesia, como obra evidentemente de lo que Cristo llevó a cabo en la cruz, como consecuencia de la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz, derribando una pared intermedia y trayendo a Él mismo, evidentemente, las almas de los hombres para introducirlos por medio del Espíritu que nos bautiza, evidentemente, en el cuerpo de Cristo, que nos introduce, que lleva a cabo la obra de la justificación, de la redención, esa obra que Cristo ha llevado a cabo en la cruz del Calvario, y que esa gracia nos atribuye mediante la fe en la cual creemos. Somos redimidos, somos justificados, somos santificados. Cristo es hecho por nosotros sabiduría de Dios, esa obra que lleva a cabo en la cruz. Nacemos de nuevo y por lo tanto ya estamos introducidos en esta iglesia. Observemos la importancia de estos detalles. Estamos hablando de que sobre esta roca, o sea, sobre Cristo, que es la roca eterna, lo cual nos lleva hasta el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es sobre quien Dios edifica su iglesia. Bueno, hemos visto la importancia, ¿no?, de comprender este concepto de la iglesia. ¿Quién es esta iglesia? Es la bendita compañía de todos los fieles. Es el cuerpo místico de Jesucristo, de quien Él es la cabeza. Él es el principio, el primogénito, para que en todo tenga preeminencia. Hemos podido ver que realmente está a salvo, que está segura, que es indestructible, que la ira de como mostramos hasta en la propia historia bíblica, la ira de los faraones que buscaron destruir al pueblo de Dios, al propósito de Dios, la ira de Satanás, la ira del Dios de este siglo, del príncipe de este mundo, en la época de Jesucristo, la ira de los reyes, la ira de los emperadores, no pueden destruir el propósito de Dios. Por lo tanto, la iglesia es un propósito de Dios, creado por Dios, es indestructible, y por eso nos está diciendo que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Bueno, aquí la palabra puertas, puerta,
Nos habla primeramente al identificar, al relacionar, ¿sí?, las puertas del Hades. Evidentemente nos está hablando de la ciudad, no de ese lugar donde están los muertos y del cual nadie puede escapar, como la Biblia nos enseña. A la vez también la puerta nos habla de un lugar donde se celebra una reunión en una ciudad donde se entra, ¿eh?, realmente a algo, y evidentemente hay una razón. La puerta nos habla de autoridad también, la puerta nos habla de todo esto de lo que estamos hablando, y a la vez también nos puede estar hablando de un plan activo del maligno contra la propia iglesia. Aquí puede haber una revelación en cuanto a lo que Satanás va a tratar de llevar a cabo en contra de la iglesia. Por lo tanto, el Hades, que es una palabra griega y que viene del verbo ver, con el A delante, lo cual nos indica que es algo invisible, que no se puede ver, ¿sí? Y a la vez tenemos nuestro paralelismo o nuestro equivalente en el Seol del Antiguo Testamento, donde evidentemente iban los muertos, tanto justos como injustos, y sabemos que en la muerte de Cristo ya se llevó a cabo una separación donde descansan evidentemente los justos y donde están aquellos que murieron evidentemente abrazando la injusticia, y su destino es la condenación. Por lo tanto, aquí estamos hablando de todo esto, y a la vez estamos hablando de esa autoridad, de esa voracidad, de esa tiranía, de esa mala intención, de esa presión. Estamos hablando de esa intensidad maligna que todo el conjunto, evidentemente, de las fuerzas del infierno van a venir contra la iglesia. Yo me inclino, evidentemente, que es de lo que está hablando aquí Jesús, evidentemente, de la grandeza y de la victoria espiritual de Cristo por medio de su obra en la cruz, y de lo que es la iglesia ganada, santificada y lavada en esa obra de la cruz, que es absolutamente segura y victoriosa en relación con todas las intenciones del maligno. Aquí la palabra nos enseña prevalecer. Bueno, esto también nos lo enseña Juan en el primer capítulo, cuando dice claramente que en él, cuando nos habla de Cristo, sí, como esa luz y como esa vida, y claramente nos enseña que las tinieblas no prevalecen contra esta luz. Nos enseña en una forma clara en el versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, llevando nuestro pensamiento ya al primer capítulo de Génesis, donde Dios claramente separa las tinieblas de la luz. Y la palabra prevalecer quiere decir dominar, quiere decir vencer. Por lo tanto, esto nos enseña que la victoria de Jesucristo nos establece y nos posiciona en un lugar donde estamos seguros, donde estamos a salvo, y que toda la fuerza y que toda la maldad del infierno ha sido derrotada por Jesucristo en la cruz. Entonces podemos entender que la intención de atacar, de tomar el control, tanto por parte de la muerte y por parte del maligno, no han vencido. Y evidentemente, ¿por qué? Porque nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Si citamos por un momento Hebreos, me van a acompañar a un texto importante y creo que bastante aclaratorio en lo que estamos aquí hablando acerca de que Cristo edificaría sobre su persona. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré en mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos realmente a ver lo que nos enseña el escritor de Hebreos. Dice: así que, verso 14 del capítulo 2 de Hebreo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Aquí nos está hablando de la humanización de Jesucristo, dejando claro que Cristo en carne es Dios. Estamos hablando de que a quien se está refiriendo, que ha participado de la carne y de la sangre como la descendencia de Adán,
como todos aquellos que hemos nacido en este mundo y que hemos traído, evidentemente, la condición caída y pecadora. Él, refiriéndose a Cristo, también, en el sentido, aquí la expresión también nos indica que Él realmente se humanizó y vivió en su cuerpo lo que cualquier ser humano vive. Y en este cuerpo, siempre en una igualdad, pero sin pecado. Esto es algo que es importante, ¿no? Que Él fue tentado en todo, ¿sí? Pero evidentemente sin pecado. Nos enseña claramente esto también el libro de Hebreos. Y en esta condición destruyó por medio de su muerte, en su condición humanizada, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, Satanás tuvo el control desde que Adán cayó hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Podemos ver que el propio Pablo nos enseña que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y evidentemente nos enseña que es Cristo, el segundo Adán, quien lleva a cabo una obra que derrota definitivamente y que nos libera de una situación a la que estamos totalmente sometidos. Entonces nos está enseñando que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán prefiguraba también, es un tipo de Jesucristo. Entonces podemos ver que Satanás tuvo un gobierno por causa del pecado y tenía sometidos a los hombres en pecado, y él era el gobernador de tinieblas, el dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Pero vemos que aquel que, siendo Dios, se humanizó, participó de carne y sangre, ¿sí?, que ha tenido en su experiencia todas las debilidades, porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, según nuestra naturaleza, pero sin pecado, Hebreos 4:15. ¿Sí? La misma palabra nos enseña también en este mismo capítulo que Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Versículo 18 de este capítulo 2 de Hebreos. Y dice, y librar, y es aquí donde terminaremos el programa de hoy, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, considere la importancia de estas palabras. Y tú eres Pedro. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, la iglesia del Dios viviente, la compañía de los fieles, aquellos que por la gracia de Dios y mediante la fe en Jesucristo son introducidos al cuerpo de Cristo, lavados en la sangre de Cristo, liberados del gobierno de las tinieblas, seguros en las manos de Jesús, seguros en la iglesia de Cristo. ¿Y seguros en base a qué? ¿Por qué las puertas del Hades no prevalecen? ¿Por qué la autoridad de Satanás no prevalece? ¿Por qué la autoridad y la mala intención de Satanás no puede destruirnos? Evidentemente, porque estamos fundamentados en una fe en aquel que se humanizó y en esta condición derrotó, destruyó por medio de su propia muerte y su resurrección al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Entonces, aquí el diablo es desposeído de esta autoridad, es derrotado, y únicamente a partir de aquí es cuestión de esperar el tiempo donde se cumplirán todas aquellas cosas anunciadas previamente, tocantes al regreso de Jesucristo, al establecimiento del reino milenial, al establecimiento de los cielos nuevos y de la tierra nueva, donde la iglesia, la esposa del Señor, habitará eternamente. Por lo tanto, queridos oyentes, el Señor nos ha librado de esta servidumbre. Toda la vida tendríamos que estar bajo la autoridad de Satanás. Cuando Adán cayó, todos caímos. Cuando Adán murió, todos morimos. Cuando Adán pecó, todos pecamos y la muerte pasó a todos los hombres. Y esta muerte tuvo un gobierno a causa del pecado.
por la propia desobediencia a la santidad de Dios. Pero ahora nos encontramos que Cristo, Dios humanizado, por medio de esta misma condición, en esta misma semejanza, Él pudo destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librarnos a todos los que por esta condición nunca podríamos salir, pero que por esta gracia bendita hoy podemos contar otras cosas. Por lo tanto, las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y Él me halló. Sublime gracia. Mis dudas ahuyento. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó de mí.